punto de instrumentos que los profesores tocan cada uno a su estilo y da lugar a una conducta que es el concierto. Pues bien, la persona es el director de la orquesta, aquel que consigue aunar toda esa variedad de instrumentos de distinto tipo para que den lugar a una sinfonía. Piensen ustedes lo que es, pues los dos grandes músicos del mundo son eh, Mozart y Beethoven, pero hay muchísimos, eh, Tchaikovsky, Bolodin, Chostakovich, pensemos en los españoles, Manuel de Falla, eh, entre otros. Eso es la persona y la personalidad. conocerse a sí mismo. Es fundamental que uno sepa las aptitudes con P, y las limitaciones, las cosas buenas y las cosas malas. Pensemos, esto parece una cosa nimia, pero no lo es. Un tímido, una persona retraída, introvertida, reservada, tiene que saber que él no puede, no debe hablar en público mientras no cambie de ese concepto. ¿no? Al mismo tiempo, saber las cosas a las que uno está dotado. En segundo lugar, una personalidad madura cuando tiene un proyecto de vida, es decir, un programa en donde los grandes argumentos de la vida, que son cuatro y ya diría un quinto, están funcionando, que son vida afectiva, vida profesional, cultura, amistades y aficiones. Todo forman conjunto. Una persona madura cuando está trabajando todo eso, sin olvidar que los dos más importantes, los dos argumentos de la vida son amor y trabajo. Trabajo y amor, amor y trabajo forman un binomio inseparable y extraordinario. El que no tiene un proyecto de vida no es feliz y, y no funciona su personalidad. Tercero, tener un buen equilibrio psicológico. Los dos grandes ingredientes de nuestra psicología, hay más, pero los dos que toman la delantera son corazón y cabeza, vida afectiva y vida intelectual. Entonces, una persona es madura cuando tiene un buen equilibrio entre el mundo de los sentimientos y el mundo de las razones. Mezclar con arte y oficio los instrumentos de la razón y del mundo emocional. Muchas veces esto está descompensado, pensemos en una persona cerebral, fría, distante, glacial, monosilábica, o pensemos en una persona demasiado emotiva, hipersensible, que sufre por todo, por lo tanto, un equilibrio compensado entre ambos. Cuarto, una persona es madura cuando tiene una temporalidad sana. Me explico. La temporalidad significa los tres éxtasis del tiempo que son pasado, presente y futuro. Una persona tiene un buen equilibrio cuando sigue esta fórmula. Ha sido capaz de cerrar las heridas del pasado con todo lo que eso significa. Se ha reconciliado con su pasado y ha sido capaz de superar heridas, traumas, impactos y cosas negativas. Vive instalada en el presente sabiendo sacarle el máximo partido. Car de Diem, decían los clásicos, aprovecha el momento, vive el instante y vive abierta hacia el futuro, con objetivos concretos, claros. Pensemos una persona inmadura o una persona mal constituida está atrapada en los recuerdos del pasado, no ha podido superarlos o vive en un tiempo presente que se ha dilatado en exceso y tiene pocos proyectos de futuro. Sexto, una persona es madura cuando es independiente de los demás. Independiente de la gente. Esto significa muchas cosas que son importantes. Significa que nos afecta poco el que dirán los comentarios ajenos porque sabemos que no se le pueden poner puestas al campo. Que uno trata de ser natural, de mostrarse como es sacando su personalidad de forma auténtica. No buscando la aprobación de los demás, qué gran error en este punto en el que estamos, qué gran error estar pendiente de que los demás nos, nos digan si vamos bien o no. Somos nosotros y las personas más cercanas que nos conocen bien los que nos dicen, nos señalan si las cosas van bien o si las cosas hay que rectificarlas. Y también la capacidad para valorar las cosas con moderación. Es decir, tanto en los éxitos como en los fracasos, ser moderado en la interpretación de los hechos. Séptimo. Una persona es madura cuando tiene sentido del humor. El sentido del humor es patrimonio de los inteligentes y es la capacidad que uno ha ido desarrollando para reírse de sí mismo, quitarle importancia a los problemas, desdramatizar y un largo etcétera. Ocho. Madurez de la personalidad es capacidad para la convivencia. El arte de ceder, el arte de ponerse en el lugar del otro, tener empatía. La empatía es hoy una pieza clave en la psicología moderna, significa el sentimiento de identificación con el otro. Me pongo en su piel, me pongo en su lugar. Por lo tanto, sentido del humor también es una nota esencial. En este decálogo 9. en vivir en la realidad. Una cosa muy importante es tener los pies en la tierra, saber nuestra situación, lo que hacemos, dónde nos dirigimos, no vivir con castillos en el aire, tener ilusiones por una parte, pero por otra parte tener muy bien estar muy bien asentados en la realidad y esto es fundamental. Porque la realidad la cambia uno con sus objetivos, con sus planes, con sus metas y, por supuesto, con un rodrigón esencial que es la voluntad. La voluntad es un elemento fundamental de la madurez de la personalidad. Y diez, termino este decálogo con un tema importante que es ser capaz de ver. Siempre el lado positivo de todo. Voy a ponerles un ejemplo. Yo, cuando estoy en Madrid los domingos, voy a hacer deporte a Mirasierra, un lugar donde hay un campo multiuso y se hacen muchas cosas: fútbol en el campo grande, futbol balonmano, baloncesto, etc. Me llaman. Que hay un chico de unos 10, 12 años que ha tenido un accidente y me lo encuentro, me acerco a la pista de, de fútbol pequeño y el chico es, tiene, eh, está apoyado el, el abdomen, o sea, el, la espalda apoyada en, en, en el palo de la portería, está sentado y el, el brazo derecho lo tiene recogido sobre el tórax. Me acerco a él, le dice a alguien este señor es médico. No le dijo que yo era psiquiatra, le digo, este señor es médico. Y entonces eh, eh, cojo el brazo eh, una pequeña exploración y le digo a, al chico te has partido el brazo me levanta la mirada y me dice ha sido la mejor parada de mi vida estoy contentísimo es decir eh, la capacidad para descubrir siempre lo bueno de las cosas y eso es un arte porque muchas derrotas al cabo de un tiempo se convierten en victorias. He visto mucha gente que ha tenido grandes fracasos. Y en el curso de un tiempo relativamente breve leemos a la vuelta los argumentos. La capacidad para ver. Siempre el resquicio, el ángulo positivo de nuestra vida.